Estamos en Cuna Negra, solamente a 10 minutos de la capital de la República de Panamá. Aquí podemos ver una multitud de personas de nuestra iglesia Maranata, tanto del oeste, tanto de Chilibre y de la capital. Estamos aquí trayendo el amor de Jesús. Estamos aquí con un equipo, médicos, estilistas, barberos, alimentación, vamos a entregarle útiles escolares a los muchachos, vamos a entregar zapatos, diferentes cosas, y tenemos la carga por este lugar. Estamos aquí para cambiarle la mentalidad a este pueblo, a decirle que Jesús los ama y que está interesado por ellos. Yo declaro que el reino de Dios ha llegado a Cuna Negra. Ese reino de Dios llega con salud, con bendición, con abundancia y con todas las otras cosas que el reino de Dios quiere. Así que les pido a los que están viendo este video que oren mucho por este lugar y que nunca cierren el corazón a las comunidades marginadas como es esta. Vamos a ver cosas grandes en este lugar. Y yo sé que los próximos 3 o 4 años este lugar va a cambiar para la gloria de Dios. Ha sido muy bonito por el día de hoy, que lo que he visto, estamos compartiendo todos juntos, Cristo existe, Cristo trajo amor con esa ayuda que nos han dado. Hay muchas personas, hay muchos niños enfermos que aquí no dan la suficiente ayuda. Hay personas que se olvidan de la gente que necesitan de verdad. Muy bendecidos, aquí estamos en Cuna Negra teniendo un tiempo muy espiritual, y la iglesia Centro Internacional Maranata se ha propuesto ayudar a estas comunidades. Por eso estamos aquí. Hemos visto el desborde de cada uno de los diferentes ministerios en cuanto a la comida, alimentación, un desborde en útiles para escolares, uniformes, zapatos. En todas las capacidades hemos podido ayudar, asistir a esta comunidad, y le doy la gloria a Dios por la fuerza que nos da, por la vitalidad que nos da, por los recursos que nos da, por la cooperación de las vidas que tenemos, que nos respaldan. Le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto este sentir en el corazón de los panameños. Jesús vino a salvar a lo que estaba perdido, y por lo tanto esta comunidad no va a ser excluida de esto que Dios está haciendo. Les bendigo desde Cuna Negra, la pastora Minerva Rosario. Estamos aquí en Cuna Negra, a través del INADE, trayendo esas las ofertas académicas de lo que son los cursos de capacitaciones técnicos. Así que estamos aquí a la orden y al servicio de la comunidad, es nuestro trabajo. El INADE va a tener presencia en cada una de estas actividades, que el Evangelio cambie, cuenten con eso. Siempre estaremos ahí porque es nuestra consigna. Nosotros servimos a una comunidad, a un pueblo que necesita de ese apoyo y de esas capacitaciones a través del gobierno nacional, dice presente a estas actividades. Jesús siempre llegó a la comunidad, y creo que es el ejemplo que está dando la Iglesia Internacional Maranata a través del Evangelio Cambia. Y creo de que
no hay mejor cosa que hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Y es la mejor, la mayor invitación es hacer, aún propiamente Jesús dijo que haría cosas mejores las que nosotros, nosotros haríamos cosas mejores que las que Él hizo. Muy maravilloso entregarnos nosotros al Señor, a nuestro Señor, y me siento contentísimo de estar esta tarde aquí con ustedes, porque realmente estoy con Jesús, estoy con Cristo.